Bueno, lo de dar pataditas a un balón de fútbol no es nada fácil. Y aprovechando que estamos en las fiestas de Gascones y que el campeón de España de freestyle es de allí, pues vamos a hacer unos malabares en esta ocasión con los pies. Eris, ayer chotis y hoy al fútbol. Ahí hay uno, dos, ay, qué bien se me está dando, qué bien, ay, pero no me abras el plano, que si no se ve que no soy yo, Anto, campeón de España de freestyle, lo primero de todo, anda, mira, ole, ¿qué es esto del freestyle? Pues un nuevo deporte que consiste en hacer trucos con el balón, como Ronaldinho, y metiendo bailes, de todo lo que se te ocurra, no hay límites. Claro, porque el campeón de España, y tenemos aquí a los amigos que también saben, mira, los amigos de Anto también saben, campeón de España, que además es de Madrid, de Gascones, ¿esto es fácil? No, se falla muchísimo. Llevo 9 años entrenando y cada truco que aprende nuevo es fallar, fallar y fallar, todo el rato. Hombre, a tus amigos también se les da muy bien, enséñame algún truquito. A ver, ¿esto cómo se llama? La vuelta al mundo, es el tema básico. Luego hay dobles y luego hay triples, que son más difíciles. Yo sé que en casa queréis que yo me anime a hacerlo, así que tú pásame la pelota, a ver qué es lo que pasa. Pues ya está, eso es lo máximo que se hace, ¿has visto? Mira, los vecinos, un aplauso para porque aquí, Anto, esto, ¿vas a seguir con esto? ¿Hasta cuándo? Pues no sé, hasta que consiga ganarme la vida con ello. Y no sé, sea mayor, tengo 30 años, así ya estoy viejito. Ay, pues campeón de freestyle, campeón de España de Madrid. Y vamos a terminar con unos toques o unos juegos o todo esto. Y ala, que disfruten los espectadores de Madrid Directo. Pasando una pena. Bueno, a ver si conseguimos convertir a Eris en Eris el habilidoso, ¿eh? Por lo menos en algo.